¿Cómo le va, amigo? Bueno, recién llegado a Marisol. Recién. Me vinimos un ratito con Daniel a ver qué pasaba con Marisol y bueno, contarle a ustedes. Espero que les sirva de información. Hermoso día, viento del oeste, está suave ahora. Dentro de un ratito me voy a agachar un poco así. La playa se ve impecable, ya se ve. Lo tengo Daniel acá atrás mío. Ahí va a pasar. Hola Daniel, ¿cómo andás? Estamos disfrutando un poquito del mar en Marisol. Veremos qué será de la pesca, pero estamos disfrutando de un día espectacular. Pensábamos que iba a estar más feo, pero estamos, gracias a Dios, está lindo el mar, no hay tanto arrastre, por lo visto. Vení un poquito más cerca, si te escuchan, vení más cerca, agachate ahí. No te veo. Ahora sí. Bueno, hermoso día, por lo menos hasta ahora. Hermoso día de pesca, vamos a ver si hay alguna pesca variada, alguna corvinita, algo. No hay arrastre aparentemente, así que vamos a disfrutar del día con el mar bajo recién empezando a repuntar. Mucha gente en la playa, así que bueno, disfrutaremos un día espectacular de domingo y de 2 de enero. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comer. Ahí está la comidita, perdón que di vuelta la cámara ahí. Vamos a comer, trajimos los sanguchitos, un buen traguito de vino, un vasito de vino, tranqui para disfrutar este domingo. Está viento del oeste, después se va a poner un poquito más fuerte. Pero a mí el viento del oeste no me molesta para nada, ¿eh? Acuérdense de lo que le digo, en esta zona, lo que es Claromecó, Reta, Orense, el viento del oeste es bueno, siempre da pesca, no sé por qué razón. Muchos son fanáticos del viento del este o del norte, porque el norte queda lindo, es un día de calor, pero a veces el viento norte es negativo para la pesca, deja el mar muy, muy tranquilo, muy planchado y no es bueno. A mí me gusta el viento del oeste, que lo pica un poquito, lo mantiene como movido, el pescado anda ahí inquieto, con ganas de comer. Bueno, primer tiro hicimos, ya está la caña, en un ratito le voy a mostrar una línea, le voy a mostrar carnada como siempre, ahora vamos a comer, aguanta un ratito y seguimos pescando. Pero no había pesca, bueno, el primer tiro no alcanzó a caer la plomada y pescamos una mini pescadilla, así que esperemos que se empiece a dar el pique ahora. Dale. Gracias al repunte pesca, como siempre, por la buena carnada. Mirá, buen langostino tengo, muy buen langostino, tremendo. Buen tamaño, que es lo importante. Si se nota ahí en la mano, enterito con cabeza. Muchos, pues nosotros le cortamos la cabeza para encarnar. A muchos les gusta encarnarlo entero, sin pelarlo, como se ve ahí. Y otros lo pelan. Estos langostinos chicos, para mí pelado, quedan muy chiquitos. No. Me parece que es mejor dejarlos enteros. Cuando tenemos un langostino de tamaño más grande, por ahí es bueno pelarlo, ¿ves? Peladito queda muy chiquito para un demasiado chiquito, no importa, igual se puede encarnar así. Bueno, langostino del repunte pesca. Y yo le voy a mostrar acá un pedacito de lisa
La lisa usted la filetea, le saca el costado a la lisa. Se le saca el costado, se le saca la piel y queda la carnosidad de la lisa. Bueno, la lisa es muy buena carnada, ¿eh? También tiene muy buena lisa el repunte pesca. Es muy buena carnada combinada con un langostino, así, hecho sanguchito. Queda espectacular. Para la pesca de corvina, para la variada, queda muy, pero muy buena. Y también lo podemos combinar con una buena anchoita, como tengo acá. ¿Se ve bien? Sí. Del repunte pesca también. Excelente anchoa esto, ¿eh? Mire qué anchoa. Buena sangre. Bueno, ahí tenemos. Bueno, el repunte pesca de Emilio Loizaga. Pueden pasar ahí por Vélez Arfiel 265. Tiene una excelente carnada. Nosotros acá recién empezó a subir. Tuvimos dos piquecitos, una voladorita. Recién él sacó una pescadillola chica, una pescadilla chica. Pero bueno, vamos a esperar. Todavía falta un rato más en la tarde a ver si tenemos más suerte. Primer pique que vale la pena, una corvinita, se empezó a dar ahora dos piques seguidos, así que esperemos que se siga dando y que sigan saliendo unas corvinas como esta, que muy buena pelea nos dio, así que esperemos que siga este pique que empezó ahora. Dale. Chiquita pero pescadilla. Buenísimo.
vez más chiquitas son. Mucha pescadillola. Falta la mamá de esto. Se ve que han procreado hace poquito y ahora están acá todos en la costa, así que la vamos a devolver para que se siga criando. Buen bagre, parecía que era una corvina como tiraba, pero un bagre bastante grande, así que hablando de bagres grandes, pero un bagrecito para la parrilla, acá lo tenemos. Thank you.
pescadillola y caracol. Y lo borró bien, ¿eh? Mirá. Esto es lo que a veces produce descarne. Y a veces decimos, ¿cuánto descarne hay? Bueno, acá, si fuera claromeconense, hubiera cangrejo. Pero acá en Marisol casi no hay. Esto me dijeron que el caracol es riquísimo. Hay que saberlo cocinar. Bueno, ahí salió. Vamos a devolver.